En este video se explicará el papel fundamental que tiene la IgE dentro de las alergias. Para entender lo que estamos próximos a tratar, debemos entender algunos conceptos. Reacciones alérgicas o de hipersensibilidad son reacciones excesivas e innecesarias a antígenos ambientales inofensivos. Alérgenos son antígenos ambientales que causan estas reacciones. Alergia es una reactividad alterada. Atopía es fuera de lugar o peculiar y representa el 40% de la población caucásica de Europa y Norteamérica. De más del 10 al 40% de personas en los países desarrollados son alérgicos a uno o más antígenos. Diferentes mecanismos efectores causan cuatro tipos diferentes de reacciones de hipersensibilidad. Son consecuencia de una respuesta inmunitaria adaptativa. Por ejemplo, hipersensibilidad tipo 1 es una interacción alérgena con IgE unido a FCER2. Este último se encuentra en monocitos, basófilos y eosinófilos. Se descadena a la degranulación de mediadores inflamatorios. El polen es un ejemplo, causa secreción nasal, dificultad para respirar y... La hipersensibilidad tipo 2 es una interacción covalente, alérgeno con la superficie de célula externa. Los linfocitos B producen IgG para activar el complemento y fagocitosis. Un ejemplo de esto es la penicilina, a la par con los tejidos dañados e inflamados. La hipersensibilidad tipo 3 es una interacción de inmunocomplejos solubles con IgG en vasos sanguíneos o alvéolos pulmonares. Activa el complemento, inflamación y afectación fisiológica. La insulina sintética fue creada a raíz de que diabéticos desarrollan este tipo de reacción al inyectarse insulina bovina o porcina. La hipersensibilidad tipo 4 son productos de los linfocitos T, en especial el TCD4-TH1, interacción con el complejo de mayor histocompatibilidad tipo 2. Por ejemplo, exantema cutáneo ampular rojo ruginoso por níquel. También los TCD8 y un claro ejemplo es el que produce la hiedra venenosa. Es retrasado, se presenta a 1 a 3 días después de la exposición. Mecanismos compartidos de inmunidad y de alergia. La IgE se expresa en mastocitos, basófilos y eosinófilos. Controla las infecciones por parásitos y helmintos, mediante fuerzas físicas, por ejemplo, toser, estornudar, sonarse la nariz, vomitar, diarrea, rascarse y el moco. Forma un enlace cruzado con el FC del mastocito para la degranulación. IgE tiene propiedades distintas que contrastan con las de IgG. IgE activa los mastocitos cuando se unen a la cadena alfa de la FCR1. Este también tiene beta y dos gamas de señalización. IgE tiene forma de camarón y no de Y. Y la región FAB de la región IgE tiene su movimiento limitado. IgE puede unirse a sus receptores de alta afinidad sin necesidad de un antígeno. Cuando esto ocurre, se dobla y se expone a los sitios de unión. IgE y FCR1 proporcionan a cada mastocito una diversidad de receptores específicos de antígenos. Por otro lado, FCR2 activa la producción de IgE y el mantenimiento en circulación. Es un homotrimero de CD23. Se le pueden unir hasta 3 IgE y tiene un dominio C tipo leptina. Es un receptor de baja afinidad, al contrario de FCR1. Pero cuando se unen con 2 o más IgE, este se hace mucho más fuerte. También tiene sitios de unión al correceptor de linfocitos MHC2, integrina e IgE. Su forma soluble timérica promueve la diferenciación de linfocitos B a plasmocitos. Los mastocitos dan protección y mantenimiento a los tejidos en que viven. Los mastocitos migran desde tejidos vascularizados, menos en el sistema nervioso central, hacia tejido mucoso y epitelial. Mantienen la integridad del tejido, alertan el sistema inmune sobre traumas o infecciones y la reparan daños. Los mastocitos poseen de 50 a 200 gránulos grandes contenedores de mediadores de inflamatorios, por ejemplo, listerina, heparina, TNF-alfa, sulfato de condroitina y proteasas. Los mastocitos tienen 3 tipos de receptores, el FCR1, el TOL y FC. El primero tiene que ver con la degranulación para convocar neutrófilos, eosinófilos y linfocitos T mediante eicosinoides y citocinas, los factores de crecimiento que reparan los tejidos. El último se une a IgA e IgG para producir la respuesta innata y adaptativa. Existen 2 tipos de mastocitos, mucosos, que producen la proteasa triptasa y su desarrollo depende de los linfocitos T efectores. Estimulan respuestas no inflamatorias, aunque median la expulsión de parásitos. Los de tejido conjuntivo producen quimotripsina. Para la activación y degranulación de mastocito es necesario el enlace cruzado entre el antígeno, IgE e FCR1. La histamina se une a H1, H2, H3. La primera da reacciones alérgicas agudas. Sus acciones son el aumento de la permeabilidad vascular y producción de inflamación. Esta va a construir el músculo liso, aumentar el moco y produce estornudo y la tos. La quimiotriptasa y la tripsina y algunas proteasas neutras degradan proteínas de la matriz extracelular. La TNF-alfa aumenta la expresión de moléculas de adhesión para el movimiento de leucocitos desde la sangre hacia los tejidos. Estos también secretan interleucina 4 y eicosinoides, como prostaglandinas mismas que provocan dilatación de los vasos sanguíneos y aumentan su permeabilidad. Además, son quimoatrayentes de neutrófilos. Los leucotrienos son eicosinoides 100 veces más potentes que la histamina y promueven la inflamación, contracción, músculo liso. Los eosinófilos tienen granos de actinina teñidos por eosina. Tienen mayor cantidad en tejidos conjuntivos como el respiratorio, digestivo y génito urinario. Su activación depende de los estímulos externos y comprenden la liberación de mediadores inflamatorios y moléculas tóxicas. Primero van a liberar enzimas y proteínas tóxicas. Estas se van a encargar de destruir invasores, la síntesis de secreción como prostaglandinas, leucotrienos y citocinas, y la amplificación de inflamación por células epiteliales y leucocitos convocadores de eosinófilos. La respuesta generada es tóxica y dañina. La participación de los TH2 es la que estimula la producción de eosinófilos y su liberación hacia la circulación.
Por otra parte, CCL5, CCL7, CCL13, CCL11 median la migración de eosinófilos. La última es producida por las células endoteliales y linfocitos T y monocitos. Los basófilos son el 1% de glóbulos blancos y se tiñen con hematoxilina. La formación desde la célula precursora necesita IL-3, IL-5 y GM-CSF. Es importante recordar que el TGFB-E, la interleucina 13, suprime la maduración de eosinófilos y promueven la de basófilos. La activación de los basófilos depende de la unión de IgE-FC-γR1. En resumen, la degranulación de los eosinófilos libera una proteína básica mayor, misma que media la degranulación de mastocitos y basófilos. Las reacciones alérgicas mediadas por IgE constan de una respuesta inmediata, seguida por una respuesta de fase tardía. Un método común de detección de la sensibilidad de una persona a alérgenos consiste en inyectar pequeñas cantidades de alérgenos comunes en la piel. De este modo, las sustancias a las cuales una persona es sensible producen en pocos minutos una reacción inflamatoria característica que incluye ronchas y eritema en el sitio de inyección. La presencia de ronchas y eritema se descadenan con rapidez, por lo que constituyen una reacción inmediata. Esta está provocada por la degranulación mediada por IgE de mastocitos en la piel. La histamina y otros medidores liberados inducen el aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos locales, lo que provoca tumefacción local o edema. Además, se presenta un aumento de flujo sanguíneo hacia el área circulante, causando eritema. Pueden tener una duración de hasta 30 minutos y su intensidad varía. Transcurridas de 6 a 8 horas del cese de la reacción inmediata, se produce una segunda reacción de fase tardía en la que hay una tumefacción más generalizada, porque se debe a los leucotrienos, quimosinas, citocinas, que son sintetizados por los mastocitos una vez dada la activación mediada por IgE. Los efectos de las reacciones alérgicas mediadas por IgE varían con el sitio de activación de los mastocitos. La anafilaxia sistémica es causada por alérgenos en la sangre. El ingreso de un alérgeno en el torrente sanguíneo puede provocar la activación generalizada de los mastocitos de tejido conjuntivo asociada a los vasos sanguíneos. Esta va a provocar una peligrosa reacción de hipersensibilidad que se conoce como anafilaxia sistémica. En este, la actividad disminuida de mastocitos aumenta la permeabilidad vascular, provoca la constricción generalizada del músculo liso. La salida del líquido desde la sangre provoca una caída drástica de la presión arterial, situación conocida como choque anafiláctico. Además, los tejidos conjuntivos presentan edema. Múltiples aparatos y sistemas se ven comprometidos. La constricción de las vías respiratorias y tumefacción del epiglotis conduce a asfixia, resultando fatal. Insectos. Como tratamiento, se emplean inyecciones de adrenalina, ya que estimula la reformación de uniones estrechas entre las células endoteliales que contribuyen a reducir la permeabilidad. Esto disminuye la tumefacción tisular y ayuda a elevar la presión arterial. Además, relaja el músculo liso bronquial, constriñendo y brinda estímulos cardíacos. Rinitis y asma son causados por alérgenos inhalados. Son frecuentes las alergias leves y antígenos inhalados que manifiestan con violentos accesos de estornudos y secreción nasal. Esta reacción se denomina rinitis alérgica o fiebre del heno. Es provocada por alérgenos que se difunden a través de la membrana mucosa de la nariz y provocan la activación de mastocitos mucosos que se encuentran bajo el epitelio nasal. Es caracterizada por edema local que se descandena, obstrucción de las vías nasales y secreción del moco rico en eosinófilos. Ahora bien, un trastorno de mayor gravedad es el asma alérgica. Esta reacción alérgica se supone dificultad crónica para respirar, disnea, sibilínicas. Se descadenan por alérgenos que activan mastocitos submucosos en las vías respiratorias bajas. Incluyen infiltración persistente de leucocitos, incluyendo el TH2, eosinófilos y neutrófilos. Factores ambientales pueden desencadenar ataques de asma, razón por lo que se habla de una reacción hipersensible tipo 4 causada por linfocitos de efectores. Los alérgenos que activan mastocitos en la piel para liberar histamina pueden producir tumefacciones pruriginosas elevadas que se conocen como urticaria. Urticaria y angioedema pueden ser resultado de cualquier alergia a alimentos o fármacos si es el alérgeno es el llevado a la piel por el torrente sanguíneo. Las picaduras y mordeduras de insectos son una causa más común de urticaria. Se ha evidenciado una respuesta alérgica más prolongada en la piel en algunos niños atópicos, lo que se conoce como dermatitis atópica o eczema atópico. El ser humano consume una gran variedad de alimentos procedentes de plantas y animales. Muchos de ellos pueden contener sustancias potencialmente inmunógenas. A medida que el alimento pasa por el tubo digestivo, se realiza la degradación de proteínas a péptidos más pequeños que son una fuente potencial para la presentación de TH2. Los individuos que presentan sensibilización a proteínas específicas serán alérgicas a cualquier alimento que posee esa proteína. El alérgeno cruza la pared epitelial del intestino y se une con IgE en la superficie de los mastocitos mucosos asociados al tubo digestivo. Se produce contracción del músculo liso de la pared estomacal y produce cólicos y vómitos. La misma reacción en el intestino produce diarrea. Además, pueden producirse reacciones en otros tejidos como la piel, debido a que el alérgeno puede pasar a la circulación y ser transportado a otros sitios. Se emplean tres estrategias distintas para reducir los efectos de una enfermedad alérgica. La primera estrategia es preventiva. Esta se basa en modificar el comportamiento y el entorno del paciente de modo que se evite el contacto con el alérgeno. Así, por ejemplo, se eviten los alimentos que contienen el alérgeno. La segunda estrategia es farmacológica. Se basa en la administración de medicamentos para disminuir el impacto de cualquier contagio con el alérgeno. Por ejemplo, hay fármacos que bloquean las vías efectoras de respuesta alérgica y limitan la inflamación, después de la activación inducida por IgE, mastocitos, eosinófilos y basófilos. Los antihistamínicos reducen la rinitis y la urticaria al evitar la unión de histamina a receptores histámicos H1 en el endotelio vascular. Los fármacos inhalados para tratar el asma incluyen dosis bajas de esteroides como inmunosupresores, agonistas de acción rápida del receptor antiagénico beta como albuterol, que dilatan los bronquios y facilitan la respiración. La tercera estrategia en el tratamiento de alergia es inmunitaria. Una manera de lograr
es modular la respuesta de anticuerpos de modo que se desplace de una dominada por IgE a otra dominada por IgG. Esto puede lograrse mediante un procedimiento llamado desensibilización, en el que ya se administra a los pacientes una serie de inyecciones de reagente, en las cuales la dosis iniciales es muy pequeña y se incrementa de manera paulatina. Se logra la producción de anticuerpos específicos de alérgenos del isotipo IgG4, que es funcionalmente monovalente y forma complejos con antígenos que no convocan células efectoras.